El teatro es como el toreo. Hay que saber torear todos los toros. Es decir, si el toro es teatro comercial, hay que hacerlo comercial. Si se trata de una obra clásica, hay que darle todo el clasicismo. Si es de tesis, darle toda la profundidad de una tesis. Lo que quiero decir es que, como en los toros, hay que torear el que salga. Así fue la pasión y el amor de José Solé por el teatro. ¿Cómo podía estar en la Ópera de Bellas Artes? De ¿cómo podía estar en la Compañía Nacional de Teatro dirigiendo? ¿Y cómo podía estar en compañías independientes dirigiendo obras de productores independientes también? Él hizo todo. Y yo creo que eso es lo fundamental, no tener el prejuicio de que si vas a trabajar al teatro independiente, ya no perteneces al grupo de élite de la cultura nacional, ¿no? Y del teatro mexicano. Yo creo que ese es un error que él nunca cometió. Siempre nos dio el ejemplo de que hacía de todo, y todo lo hacía bien. Uno de los directores teatrales más respetables de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, quien se movía con gran solvencia en las diferentes facetas del teatro: actor, escenógrafo, diseñador de vestuario, director de televisión y promotor cultural. Me acuerdo que también me dirigió en otra tragedia griega, Andrómaca de Jean Racine, haciendo yo Andrómaca, pero ahí sí era verdaderamente, bueno, no, ahí siempre era verdaderamente sorprendente. Él diseñó el vestuario, él diseñó la escenografía, él pintó la escenografía, porque Pepe no solamente era director de actores, ¿no? Y bueno, es que era una espectacularidad. Él se fijó en todo, hizo todo, cuidó absolutamente todo de esta puesta en escena, ¿no? José Solé se distinguió por su talento, gran sensibilidad, generosidad y sentido del humor fino. Los ensayos con él eran un gozo. Eran rigurosos, podían ser muy pesados, pero siempre había el momento para la sonrisa, para el chiste, para la palabra amable, para el afecto. Entre sus trabajos e intereses estaba poner en escena desde teatro mexicano hasta el clásico universal. Exploró varios géneros teatrales: el infantil, comedia musical, ópera, clásico y contemporáneo, tragedia griega y el siglo de oro español, entre otros. ¿Cuál es la bisagra entre la tradición y el teatro contemporáneo? José Solé fue un hombre de teatro visionario y tenaz, que consiguió con esfuerzos la creación de instituciones culturales como la Compañía Nacional de Teatro y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU. Esa visión del maestro Solé de lograr que el presidente de la República diera un edicto que dijera que tenía que haber una Compañía Nacional de Teatro en este país fue muy importante y se le agradeceremos siempre la gente de teatro de este país. Sentó las bases para que el apoyo institucional creciera, se diversificara y tuviera el campo necesario para multiplicarse. Es el visionario que quiere que por este medio haya una comunidad teatral sensible, una comunidad teatral responsable. No nada más soy artista y wow, y vuelo, ¿no? Sino realmente con los piecitos en la tierra, con la responsabilidad que tiene, pues, ser un creador. Fue protagonista central de la época de oro de los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social, que construyó junto con Ignacio Retes y Julio Prieto, en los que se produjo y llevó a escena un gran repertorio clásico en su mayoría. Cuando regresa a México a principios de los 60s, entra a los teatros del Seguro que inaugura Benito Coquet, el Xola, todos estos teatros, con una idea muy interesante, a la manera de los griegos: junto a una clínica donde te curan el cuerpo, pone un teatro donde te curan el espíritu. Así nace el teatro en la antigua Grecia. Solé era un hombre talentoso e inquieto que trabajó incansablemente hasta el último día de su vida. Su presencia en los teatros no se limitó a la creación, pues fue un espectador entusiasta y asiduo. Lo veíamos en las puestas en escena, nos develaba placas, nos daba opiniones muy importantes para nuestro propio trabajo,
Y siempre sentía sobre todo ese acompañamiento, ¿no? Del ser sabio que es, en el que se convirtió a lo largo de todo este tiempo. Aunque se inició en el teatro como actor, siendo discípulo de André Moreau y bajo la dirección de Javier Rojas, Celestino Gorostiza e Ignacio Retes, su principal pasión fue la dirección escénica. Entre las muchas obras que dirigió el maestro Solé, podemos mencionar Moctezuma II, de Sergio Magaña, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, La Orestiada, de Esquilo, Las Troyanas, de Eurípides, El avaro, de Molière, El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, Otelo y Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. En su libro El teatro de autor, escrito a partir de más de 80 horas de entrevistas con el investigador Edgar Ceballos, José Solé hace un recorrido por su vida y por su fructífera trayectoria. Él siempre me decía que, siguiendo este consejo del buen teatro es el bien hecho, que no importaba en dónde se hiciera el teatro, que el teatro tenía que hacerse junto con público y espectadores, que era la única manera de hacer teatro, que de nada servía hacer muy buen teatro sin público, y que de nada servía tener mucho público y no tener buen teatro. Pepe Solé era un hombre que amaba el teatro, y entonces yo creo que vivía teatro. Hacía teatro, soñaba teatro, creaba teatro. Era un hombre, era el hombre teatro. La mejor manera de mantener viva la memoria del maestro es manteniendo la tradición. José Solé fue galardonado en distintas ocasiones por sus trabajos de dirección, escenografía y vestuario. Recibió la Medalla Bellas Artes en 2008, año en el que también fue reconocido por su amplia y versátil trayectoria con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Amigo entrañable, maestro de generaciones, hombre cálido y vital, cuya obra queda como legado de su entrega y pasión al arte escénico mexicano. Con la representación de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, nos acompaña la doctora Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Enrique Singer, director de la Compañía Nacional de Teatro. Alberto Lognitz, coordinador nacional de teatro. Gabriela Pérez Negrete, directora de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Arturo Díaz, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Usigli. La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, doctora Lidia Camacho, dirigirá unas palabras. El 27 de marzo se recuerda que el arte teatral no solo sigue vigente, sino que se renueva cada vez que los espectadores asisten a un escenario. Por eso hemos escogido este día para rendirle un cálido homenaje a un hombre generoso y cordial que le entregó su vida a su vocación. José Solé es uno de los baluartes de la escena mexicana de nuestro tiempo. Para él, su trabajo fue un juego que le sirvió para conmovernos, para revelarnos la esencia del espíritu humano. Cautivó todos los géneros, lo mismo el teatro clásico griego que el español de los siglos de oro, la ópera al igual que la dramaturgia mexicana, sin dejar a un lado la comedia musical. Todo era una posibilidad de reflejar el mundo y una oportunidad para reconocernos en el escenario. Pertenecía a esa casta de directores a los que se refirió Celestino Gorostiza, que llevan a la escena obras con la naturalidad que impone el deseo de gozarlas y de hacer que el otro las gozara. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes para reconocer a este entrañable creador
que destacó por sus imágenes dramáticas que se quedarán por siempre con nosotros. Actor, maestro, director y funcionario, ocupó todos los espacios de la actividad escénica porque en todos fue necesario, muchas veces indispensable. Por ello se dijo de él que encarnaba la autoridad del teatro. José Solé fue y será parte esencial de nuestro instituto. Afirmaba que el Palacio de Bellas Artes era su segunda piel. Alumno de la brillante primera generación de la Escuela de Arte Teatral, luego maestro y director en ella, director del Departamento de Teatro, coordinador nacional de teatro, miembro fundador de la Compañía Nacional de Teatro y del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli. En todos estos lugares dejó la huella de su talento y creatividad, y la admiración y el respeto de quienes estuvieron cerca de él. Nos hemos reunido para agradecerle sus más de 90 puestas en escena, que colmaron de entusiasmo durante 6 décadas a los amantes del teatro en México y contribuyeron a la formación, sin duda, de nuevos públicos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes se honran en ofrecer, junto con ustedes, este homenaje a quien recibió a lo largo de su trayectoria la gratitud de su público y de su comunidad. En este día en que celebramos el Día Mundial del Teatro, la obra y el legado de José Solé son ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones del arte escénico. Muchas gracias. A continuación, la actriz Lilia Aragón dará lectura a fragmentos de Los Argonautas, de Sergio Magaña. Trabajar con Solé siempre fue una fiesta. Lo conocí desde mi adolescencia, de verlo en obras para mí inolvidables como La Hora Soñada, donde él era un militar al lado de don Óscar Ortiz de Pinedo y Nadia Aroliva, cuando el teatro era en blanco y negro, en un teatrito precioso que se llamaba El Arlequín. Posteriormente, lo veía en fiestas de controvertidos intelectuales, con el entonces director de Bellas Artes, don Celestino Gorostiza. Unas fiestas fantásticas cerca del Colegio Militar, allá en Santa María, que era como el fin del mundo y de la ciudad. Mis padres me llevaban a esas fiestas donde aparecían Diego, Frida, Amalia Hernández y Pepe Solé, de quien admiraba su encanto y galanura. Después, desapareció para irse a París muy cercana a esas fechas. Se casó con una amiga de mis padres, a quien yo adoraba, Guillermina Peñalosa. Con Pepe participé en los primeros comités de la creación de estímulos del Consejo para la Cultura y las Artes, con el maestro de Tavira, con el maestro López Mancera, en una gran colaboración con nuestra amiga Maraki y Rafael Tovari de Teresa. Solé fue de los iniciadores en los teatros del Seguro Social, inigualables en su creación con Don Benito Coquet, en donde la gente de teatro podíamos ver la creación de los Pepes, como decía la Guimán, los Pepes, Solé y Gálvez en el Xola, la creación de los Nachos, Retes y López Tarso en el Hidalgo, compuestas en escena inolvidables. Con Solé como director de la Escuela Nacional de Arte Teatral, en donde estuve, era maestro y amigo incomparable. En el 68, recuerdo que en la Sala Villa Urrutia, en un espectáculo de Alejandro Jodorowsky, nos llevaron a todos al bote, al público en general, entre otros, a la China Mendoza,
entre otros a Carlos Fuentes y por supuesto a Pepe Solvellano. Todos los que mirábamos, todo el público, todos los que íbamos a esas lides de ver teatro prohibido, porque había teatro prohibido. Trabajar con Pepe era salir con un bar de información, porque como él decía de su abuelo, también Pepe sabía de todo. En la dirección del licista, don Rafael Guimán y Rosa María, escenas dirigidas, maquilladas, encantadas con dirección, aclarándonos qué eran las metopas, el fuste de las columnas, diciéndonos que los griegos ignoraban el corazón, que los griegos juraban sobre el hígado. En otra obra, de Reinas, de Gresiker, yo sufría a la Guimán en gira y aprendí más de Enrique VIII que en cursos completos de historia. En la universidad, en el Teatro Sor Juana, hicimos una obra con Farnesio de Bernal, Margarita Isabel y Eduardo López Rojas, y nos dirigió el adorado Solé en una obra de Gabriela Inclán, y nos la pasábamos genial. Asistíamos a infinidad de congresos de teatro, noctámbulo incansable, con una especie de tic nervioso que lo hacía casarse a la menor provocación. Algunas veces se alargaban tanto los ensayos y después con hambre, porque tenía un magnífico apetito y diente, nos íbamos a esos lugares aterradores a platicar y el tiempo con él transcurría maravillosamente, como era un caballero. Alguna vez me llevaba hacia mi casa y explicaba a mi marido que los ensayos técnicos se alargaban y era por eso la deshora. Todo iba muy bien en la explicación, hasta que al sacar un pañuelo, una indomable serpentina se escurrió de su bolsillo. Pues sí, veníamos de un ensayo técnico, pero habíamos pasado a echarnos un vinito y nos dieron las 3 de la mañana. En el 68, a muchos nos corrieron de diferentes partes. Pepe siempre tuvo una actitud digna y congruente. A mí me corrieron de la Hora Nacional porque me negué a leer el mensaje, leyó tiró mi mano. A Pepe le cerraron la escuela. ¿Cuántas aventuras con un ser lúdico y mágico como Pepe, tan emocionante como es el teatro? Solé sabía, por ejemplo, y nos explicaba cómo se movía el abanico en las diferentes épocas donde se usaban los abanicos, cómo usar un peplo, cómo cargar un manto, qué era un triglifo. Yo en la aventura de Lisístrata agradecimos tanto su dirección, junto con Cristina Sousa diseñó los vestuarios, nos maquillaba para vernos más exuberantes, a todas las conquistaba porque él se enamoraba de sus heroínas. Con un reparto maravilloso que él hizo, inauguramos un teatro, hicimos Los Argonautas de Sergio Magaña. En el reparto teníamos como Bernal Díaz del Castillo a Héctor Bonilla, como Hernán Cortés a Claudio Obregón, Moctezuma, Juan Felipe Preciado, Pedro de Alvarado, Patricio Castillo, Javier Ruán, México Tenca, la dirección era de Pepe Solé y la coreografía de Guillermina Peñalosa. Esta es la historia de una mujer enamorada de un conquistador, una mujer resentida. Hace mucho los caciques determinaron respetar como jefe al señor de Tenochtitlán. Moctezuma le dio el título. Hernando, que tu noble semilla germine en la profundidad de mis entrañas y que de nuestra unión nazca una gente menos perversa que la nuestra. Yo he de servirte a ciegas como dueño y marido. He de poner en tus manos el oro y la tierra de los pueblos. Nodriza, él me salvó. Él me ama, soy su mujer. La noche pasa y cuando llega el día soy una señora encima de esos. No reconozco esta raza, ¿cuál raza? ¿Acaso soy una piel roja? Voy a decirle a Hernando para que lo sepa cómo festejan la trampa. Porque él me ama. Su amor me levanta encima de los que van a maldecirme por entregarme a él. Seremos grandes, creceremos juntos, uno solo sin ser dos. Y entonces, para los que un día mataron a mi padre y me vendieron, habrá llegado mi venganza. Este solo fue el día. Falta el momento, pero estoy presta, espero. Mírame ahora. Soy esposa de Dios y heredera de los cielos.
príncipes de Tlaxcala, el señor Cortés, campeón del occidente, rompedor de yugos y tributos, líder de la alianza y del progreso, ha llegado a estas tierras para humillar a Montezuma y deponer la casta militar que los está explotando desde hace tantos años. Su ganancia es la mía, porque yo fui princesa, hasta que mi madre me echó fuera como una basura. Muerto el rey, la hija estorba. De mano en mano, de camino en camino, vendida como fardo en cada aldea, de cama en cama, desde la punta de los mayas hasta la selva. Nunca la tierra fue sorda cuando el océano le mordió las ubres. Saquea mi cuerpo, goza de tu poder, hazte grande, Hernán. Multiplícate hasta que la racial ignominia de los pueblos se canse. Rompe tu espejo, esclava. La raza que voy a darte será más grande que nosotros y ellos. Han llegado los dioses, mujeres y marido. En cada amante blanco, un dios se mecerá en tus brazos. Él me salvó, me ama, soy su mujer. Que me maldigan. Me llamo Doña Marina. Hernando, eres tú mi dios y yo te amo. Esta es parte de la obra de Magaña, los Argonautas, que hablaba... Hablaba del sentir de los mexicanos en ese mundo prehispánico y también en el 68. Esta obra, entre farsa musical, tenía la grandeza de la crítica y el señalamiento de una forma, la mexicana, de hacer política con vicios heredados del poder de los conquistadores y el sojuzgamiento al que es tan proclive esta raza nuestra. Una tarde de diciembre, el diciembre pasado, donde conmemoraríamos el aniversario de los 100 años del nacimiento de Elena Garro, Pepe y yo, en su casa, en su escritorio, a solas frente a la ventana del balcón, nos tomamos un buen vino, repartimos textos y los disfrutamos haciendo un recuento de nuestra amistad y de las aventuras compartidas. Los amigos, tantos, ausentes, la Guilmán, la Montejo, Gal Berretes, Yausaz Busquets, a quien con él conocí, disfruté y extraño a todos. Su amor al teatro, a sus heroínas, a sus actrices, a sus amigos, a sus novias, a que esté libre de culpa que tiene la primera vida. A sus proyectos, a sus pinturas sin terminar, sabiendo, Pepe, que seguirá en la memoria de quienes los disfrutamos. Aquí estoy, Pepe, sentada sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así melancólica, vengo a encontrarme en su imagen, cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en mí misma. Aquí estaré con mi amor a solas, como recuerdo del porvenir, por los siglos de los siglos, mi maestro. Nacional de Teatro. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Es un placer estar aquí recordando a un hombre tan querido. Uno no escoge al teatro. El teatro es destino. El teatro nos elige a nosotros.
Servir al teatro es también atender al espíritu, a la verdadera esencia que enlaza lo humano y lo divino para exponer en la metonimia de un foro la magnitud del mundo. Hoy, en este día en que celebramos al teatro en la dimensión más profunda de las artes, en la latitud más alta de la expresión humana, en la necesidad más verdadera de preservar su existencia como un arma intangible para luchar contra la barbarie y la sinrazón, también celebramos tu vida inolvidable, José Soto. Traerte a la memoria nos convida al enorme placer de tu presencia. No olvido que la natural impertinencia y petulancia de un joven actor pueden ser también la transformación de la visión del mundo al que aspira, cuando uno las comete ante la serenidad y la sabiduría de un maestro como tú, querido, queridísimo José. Hace 35 años me recibiste en tu oficina de la entonces dirección de teatro para escuchar mis inquietudes y queja de lo que yo consideraba una carrera en ascenso. Nada más lejos de ello. Sin embargo, prestaste atención a mi descontento y como un padre que aconseja al hijo me dijiste, para aspirar a las alturas del devenir artístico y profesional de un actor, hay que cavar siempre, siempre más profundo. Tus palabras me hicieron comprender a partir de ese momento la responsabilidad de ser un actor. La disciplina, pasión y entrega que exige la condición maravillosa de ser un creador escénico. Pero también el profundo respeto y compromiso que significa pararse en un escenario más allá de las veleidades y frivolidades que el humo de la inconsciencia nos arrebata y destruye. Y déjame decirte algo, amado Pepe. Siendo fiel a tu recomendación, sigo cavando. Fuiste maestro de incontables generaciones de actrices y de actores, de directores y escenógrafos, de técnicos y servidores escénicos, de diseñadores de vestuario y caracterización, de todo aquello que tuviera que ver con la alquimia teatral. En tu persona se conjugaron los secretos más recónditos del arte escénico para convertirte en un mago superior del teatro. Nos enseñaste a hacer nuestro trabajo con disciplina y pasión, con entrega y compromiso, con perseverancia y paciencia, pero además de todo ello, con sentido de amor. En la paz del espíritu que la armonía otorga a la creatividad. El teatro hay que hacerlo, decías, con los siete sentidos, añadiendo a los cinco naturales el sentido común y el sentido del humor. Estoy convencido que este pensamiento tuyo te permitió soslayar las dificultades que la vida te presentó. Trabajar a tu lado siempre fue un gozoso encuentro. No solamente por lo que tu enorme sabiduría servía a la construcción de nuestras posibilidades artísticas y al horizonte de nuestra creatividad, sino además a la formación de nuestra condición humana. Y ahora que hablo de tu sentido del humor, recuerdo, entre otras muchas anécdotas que la generosidad de tu amistad me permitió compartir, una en especial. Estábamos en los ensayos de Sueño de una noche de verano. Yo estaba sentado a tu lado. Había una secretaria que, si bien no muy agraciada, pero sí gentil y servicial, te traía de vez en vez alguna vianda. Al rato te traía un café, más tarde una Coca-Cola, después unas galletas, diciéndote siempre con coquetería, con ingenua coquetería, para usted, maestro. Con tu natural desparpajo volteaste a mí para decirme, Oscarito, el género chico también se me da. Decía yo hace un momento que hoy celebramos al teatro, pero también la vida de un hombre de teatro, José Soler. Hablar de su trayectoria como creador escénico sería un interminable periplo. Tal es la dimensión de su creatividad. Pocos directores teatrales han sido capaces de abordar con inteligencia creativa, desde la más alta consideración de la conciencia humana hasta el divertimento sutil, alegre y picaresco, que también reconforta y fortalece el alma.
Su carrera no estuvo ausente de las más feroces críticas y controversias, del desacuerdo y el reclamo, de la duda y el error, pero también de la excelencia creativa que su condición de artista le llevó a la más alta esfera del arte. Hacer un recuento de los infinitos premios y reconocimientos que recibió sería oficioso. Baste decir que desde su primera dirección escénica con la obra Antígona de Amín en 1960, su trabajo creativo y su trayectoria como hombre de teatro fueron valorados constantemente hasta merecer la consideración más apreciada que un artista de nuestro país puede obtener, el Premio Nacional de las Artes. El recuerdo es el ejercicio de la memoria para ausentar el olvido. Recordar hoy al maestro José Solé es también recordar no solo su trabajo creativo, sino también su labor como diplomático, funcionario y gestor de instituciones y programas para nuestra comunidad. Hay gente que ha hecho mucho teatro, otros que han vivido del teatro, algunos más que creen que han hecho teatro. No faltan los que piensan que el teatro les debe mucho, pero habría que preguntarse, ¿sabe alguien lo que el teatro, y sobre todo el teatro mexicano, le debe a José Solé? Creador de innumerables programas para el desarrollo y enseñanza del arte de la interpretación, de dependencias que han servido para vincular el quehacer creativo de los grupos teatrales de nuestro país al servicio social de su comunidad, de instituciones que han hecho posible el estudio de métodos y formas diferentes en la construcción de las posibilidades artísticas, de espacios que sirvan a la formación de nuevos públicos y de un centro de documentación para investigar y preservar la historia del teatro mexicano. Pero además, lo que él consideraba el mayor de sus logros como funcionario, la creación de una Compañía Nacional de Teatro. Una Compañía Nacional de Teatro que pudiera aglutinar las diferentes visiones estéticas de los creadores escénicos al servicio del bien intangible que el teatro otorga. Si bien hubo muchos intentos por constituirla, fue hasta 1977 que con la ayuda de algunos amigos suyos como Víctor Flores Olea, Luis Gimeno, Mercedes Pascual y algunos más, se hicieron las gestiones necesarias para que el presidente de la República emitiera el decreto de su institución. Hoy, a 40 años de este hecho histórico para el teatro de nuestro país, más allá de las vicisitudes, crisis y controversias, la Compañía Nacional de Teatro sigue siendo una institución incluyente de las más diversas teatralidades y contribuye con su razón de ser al patrimonio cultural de nuestro país. Tal vez, querido Pepe, algunos te olvidarán. No faltarán aquellos que minimicen tu labor. Muchos serán los que reconozcan tus hechos y muchos, muchos más seremos los que te llevaremos en el alma. La condición de nuestra naturaleza es así. Pero todos sabemos de la importancia de tu presencia en el universo del arte teatral. Estoy convencido que allá donde estés, querido Pepe, en la dimensión olímpica de un escenario, en la región piramidal del sosiego, en el paraninfo de la luz, en el reencuentro con tus cómplices y amigos como la Gilmain, Benedico, Ancira, Gálvez, Córcega, Aurora Molina y tantos más con quienes hiciste realidad la posibilidad del sueño, estarás conformando una nueva compañía, la Compañía Celestial de Teatro. Gracias. Ignacio López Tarso dará lectura a fragmentos del Hipólito de Eurípides. Și
muy grato recordar a Pepe Solé. Pepe Solé, el amigo, el condiscípulo en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, allá por 1948, 49, 50. Él era una generación antes que yo, pero ahí nos conocimos, ahí nos hicimos amigos. Y estoy seguro, mi querido Pepe, que todavía hoy lo seguimos siendo. Pepe, como actor, Pepe Solé como director, Pepe Solé como maestro, porque mis maestros en el teatro, no solo son los maestros que en 48, 49 o 50 tuve en la Academia de Teatro de Bellas Artes, sino todos los buenos directores con los que he trabajado después, a quienes considero mis maestros, entre ellos Pepe Solé, desde luego, como Ignacio Retes, como Sequizano, como Jodorowsky, como Novo, como Celestino Rostiza, en fin, todos los grandes directores con los que he trabajado, y desde luego Pepe Solé. Con él trabajé en 12 hombres en pugna, dirigido por él, una magnífica dirección de Pepe, una larga temporada de 2 años y pico, 2 años y medio, una gira por la República, en fin, una temporada muy exitosa, producida por Jorge Ortiz de Pinedo, con un magnífico reparto. Pero Pepe, la dirección de Pepe Solé, que fue la que nos orientó cómo debía ser hecha esa gran obra de teatro. Y luego el Hipólito de Eurípides, no luego, sino antes que 12 hombres en pugna, el Hipólito de Eurípides, que doña Carmen Romano de López Portillo nos invitó a hacer bajo su protección económica. De ahí nació el Teatro Helénico, de este proyecto con Pepe Solé. La dirección económica de don Pedro Ramírez Vázquez, del arquitecto, y la gran dirección de Pepe Solé. Con Ofelia Guilmain, con Gonzalo Vega, en los 3 personajes más importantes de Hipólito de Eurípides. Pues recuerdo muchas cosas de Pepe Solé, pero sobre todo estas direcciones que he mencionado. Hay otras como Elsa y Fred, hay otras como 12 hombres en pugna, 13 a la mesa, son 12 y 13, bueno, 13 a la mesa con Marilú Elízaga, y algunas otras obras de teatro más sencillo. Pero el Hipólito de Eurípides, con Ofelia Guilmain, que es la actriz con la que más he disfrutado yo en escena en este país, desde que ella llegó muy joven al Teatro Español de México, al Teatro Clásico Español de México, dirigido por Álvaro Custodio. Bueno, pues con Ofelia Guilmain y Gonzalo Vega hicimos un reparto magnífico del Hipólito de Eurípides, que recuerdo a Pepe Solé, y en homenaje a ti, mi querido Pepe, voy a leer una escena del Hipólito de Eurípides. Una escena donde Teseo, el personaje que yo he repetido varias veces, puesto que el Hipólito primero lo hice en 1953-54, dirigido por Salvador Novo en el Palacio de Bellas Artes, por María Douglas y
Felipe Santander en el Hipólito, yo el Teseo, de nuevo el Teseo algunos años después, con, repito, con Ofelia Guilmán y con Gonzalo Vega. Esta escena es donde Teseo reclama ya muy airado a Hipólito su proceder, está presente el cadáver de Fedra, la mujer, la esposa del rey y la madre de Hipólito. Hipólito está ahí como reo, como prisionero, como acusado, y está ante la ira del rey Teseo. ¡Ay del corazón humano! ¿A dónde llegará? ¿Qué límite habrá para su audacia e imprudencia? Pues se aumenta de generación en generación y la posterior excede en mal a la anterior. Los dioses tendrán que añadir otra tierra a la que ahora poseemos, la cual pueda dar cabida a los culpables y malvados como tú. Mirad, mirad a este. Que nacido de mi sangre ha deshonrado mi lecho y es el hombre más infame, como evidencia a las claras el testimonio de Fedra muerta. Muéstralo, puesto que no has dudado en marcharte, muestra a tu padre tu rostro, cara a cara. Así que tú eres el hombre sin par que vive en compañía de los dioses. Tú eres el casto y puro de todo mal. Yo no podría creer en tus jactancias hasta el extremo de ser tan insensato de atribuir ignorancia a los dioses. Continúa ufanándote ahora. Muerta está ella. Fedra, ¿podrás esquivar esta prueba? Con esto plenamente queda malvado cual ninguno manifiesta tu infamia. ¿Qué juramentos pudiera haber? ¿Qué alegatos con qué defenderte contra este cuerpo yerto y evadir tu delito? ¿Dirás que ella te odiaba y que los hijos espurios son enemigos natos de los legítimos? ¿Dirás que ella no estimaba su vida y por aversión a ti ha llegado a sacrificar el más amado de sus tesoros? ¿Que el ardor de las lascivias no se halla en los varones y es innato en las mujeres? No, bien sé que los jóvenes no son más seguros que las mujeres cuando Cipris trastorna su alma enardecida con vigor juvenil. Pero ellos hallan en su misma exuberancia de vida un fortín de defensa. Y ahora, ¿a qué discurrir contigo con palabras si el más contundente testigo contra ti es este cuerpo yerto aquí presente? Sal de esta tierra. Vete desterrado cuanto más pronto mejor. Nunca retornes a Atenas fundada por los dioses, ni a tierra alguna en que mi corona impere. Si pudiera, te arrojaría más allá del Ponto y los linderos mismos
abismos del Atlas, tanto es lo que detesto tu persona. Vamos, siervos, no esperéis más. ¿No habéis oído mi decreto? A este que era mi hijo, lo he convertido ya en un extranjero. Echadlo fuera del país. Y si tú no te pliegas a mis mandatos, mi alma para ti no abrigará ya jamás compasión alguna. José Solé, Sofía Cetina Solé. Antes que nada, quiero agradecer que se me haya dado la palabra en este homenaje, ya que de José Solé se hablará mucho como hombre de teatro, de arte y de sociedad. Pero yo, al ser su nieta, y en representación de la familia Solé, que nos acompañan hoy, hablaré un poco de él como hombre de familia. La trayectoria de Pepe la miden en premios. Nosotros además recordamos sus anécdotas que a veces ilustran mejor quién era él. Por ejemplo, su primera puesta en escena a los 8 años fue una obra de teatro hecha con títeres, que logró comprar luego de ganarse la lotería. La idea del teatro le vino a los 17 años, después de ver El Cyrano de Bergerac con Fernando Soler, con la cual se enamoró profundamente de la profesión. Él decía que había sido su primera obra profesional, ya que le cobró la entrada a sus papás y a sus hermanas en su propia casa. O como el primer acto de Don Juan Tenorio, que llevaba 1 año ensayando con sus amigos de la colonia Miscuac, buscando que él quedara perfecto, como siempre. Sus inicios en el teatro fueron turbulentos. Luego de que su gran amigo Carlos Alcira le anunciara que se iba a abrir la Escuela de Bellas Artes, mi abuelo le comunicó a su papá que quería ser actor. Él, como no quería que fuera actor, quería que fuera médico, pensó que la mejor idea era correrlo de la casa. A Pepe no lo detuvo esto. Comenzó a trabajar hasta quedarse ciego. Le salieron cataratas en los ojos. Preocupado, mi bisabuelo le rogó a Dios que lo curara. A cambio de que lo curara, él lo dejaría ser actor. Supongo que era el destino, porque mi abuelo recuperó la vista y entró a estudiar teatro a Bellas Artes. No sé por qué su papá armó tanto escándalo. Siempre llevaba en la cartera una foto de Pepe vestido del señor de Verona, que presumía con orgullo a quien se dejara. Mi abuelo siempre nos decía que debíamos picar piedra, trabajar mucho y trabajar con pasión. Después de salir de la escuela, comenzó a trabajar en teatro y en cine, brincando de un proyecto al que sigue y al que sigue. Así conoció a mi abuela, Guillermina Peñalosa, en un montaje que además llevaba coreografías de danza. De tanto picar piedra, terminó casándose con ella, en el año 56. Se fue a Europa buscando y becado para estudiar dirección escénica. Después se fue a la Unión Soviética y a China a montar espectáculos de danza con mi abuela. La experiencia le gustó y le vino tan bien que al regresar a México, junto con su gran amigo Beto Rivero, puso Antígona, su primer gran éxito. Fue una obra nacida del amor al arte, ya que no había presupuesto. No sé si alguno de ustedes es una familiar. Para hacer el vestuario cortaban la tela con las manos.
y mi abuela la cosía en la máquina Singer que todavía está en casa de mis papás. Ese año ganó el premio Revelación como director y fue su primer paso hacia la grandeza teatral que lo representará siempre. La vida no siempre fue benévola con él. En el año de 76 le diagnosticaron cáncer en las cuerdas vocales. Lo tuvieron que operar. Mi mamá y mi abuela fueron siempre los pilares que lo ayudaron a superar la adversidad. No necesitas voz para dirigir, Pepe, le decía mi abuela. Como siempre, mi abuelo puso por delante la alegría de vivir. Luego de la operación, mandó traer de Estados Unidos los aparatos para el habla que terminaron por ser uno de sus mayores distintivos. Hacía chistes con ellos. Si alguno de ustedes le hablaba por teléfono y decía, Pepe, él contestaba, ¿cómo supiste que era yo? O por ejemplo, si lo detenían los policías de tránsito, porque efectivamente él no manejaba nada bien, explicaba que era canadiense y que el aparato que traía traducía del francés. Y cada vez que el oficial quería decirle algo, mi abuelo le ponía el aparato como si fuera un micrófono para traducir y se escapaba de los oficiales. Yo les cuento todo esto para que entiendan quién era mi abuelo para mí y para mi familia. Un amante del arte, trabajador incansable, apasionado, simpático, derrochador de encanto. Hacía del teatro su vida y de su vida una fuente de inspiración para hacer teatro. Cuando a mí me preguntan por qué decidí seguir sus pasos, la respuesta me parece obvia. El teatro es normal para mí. Las pláticas después de comer siempre llevaban hacia las anécdotas más simpáticas de las diversas puestas en escena. Las paredes de mi casa estaban llenas de diseños de vestuario pintados por él. Los libros que había en la biblioteca eran sobre métodos de actuación, obras de teatro, danza, vestuario. En una esquina de mi casa estaba la máquina de coser que usaron para Antígona. En los closets colgaban túnicas de obras griegas, armaduras, máscaras, escudos. En el paragüero de la entrada había bastones y espadas de esgrima. A mí me parecía muy normal. El teatro era lo que me movía. Solo seguí el empujón que mi familia me dio. Entré a la Escuela Nacional de Arte Teatral porque esa era la escuela donde estudió mi abuelo y donde estudió mi mamá. Esa es la escuela de la familia. Bellas Artes siempre ha formado parte de mi familia. Mi pasión está en el escenario. Muchos de mis amigos son actores, son actrices, me casé con un actor. Efectivamente no es una carrera fácil y mi abuelo me lo advirtió siempre, al igual que mis papás. Pero también me apoyó siempre y siempre asistió a cada examen que presentaba. Consiguió contagiarme esa alegría del teatro. Me heredó la pasión por el oficio. Y siempre me enseñó a siempre buscar la felicidad en todo lo que yo hiciera. Abuelito, este último año que ya vivía solo, me gustó mucho convivir más contigo. Estabas a punto de mudarte, íbamos a ser vecinos, y estabas muy ilusionado. Abuelito, gracias por ir a mi boda y haber gozado y bailado tanto. Ahí está el video grabado. Y así como tú siempre me decías, abuelito, donde quiera que estés, sigue picando piedra. Gracias. Invitamos al público asistente a otorgar un minuto de aplausos al maestro José Soler.